Este asunto de la vestimenta de las camaradas, lo que subió este post del camarada Walter Romero, me hace acordar a una historia. Resulta que un emperador en China invita a un sabio a comer con todo su séquito, me refiero al séquito del emperador. Y bueno, este hombre fue a comer con el emperador, departió amablemente. Pero notaba que había cierto resquemor, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Le dice, y la gente del emperador dice, hay una cuestión, usted no se vino vestido como correspondía para estar delante del emperador, ¿eh? Bueno, está bien, lo siento mucho. Vuelven a invitarlo al sabio, y el sabio qué hace, ¿saben qué? Manda una túnica de oro, recamada en piedras preciosas, una maravilla. Y no va él con la túnica puesta, manda la túnica, la manda a sentarse en el lugar de él. Y entonces le pregunta después, ¿qué fue lo que pasó? Estaban toda la mesa reunida y había una túnica en lugar suyo. ¿Saben lo que pasa? El emperador no quería comer conmigo, quería comer con mi túnica. Curioso, ¿no? Pero da la sensación de que los nacionalistas siempre vamos a estar pensando algo mal del otro. El otro día Garrido en un comentario le dijeron que tenía la barba desprolija. Les juro que es real. Mientras eso suceda, vamos a estar divididos siempre. Así que piénsenlo. Hasta pronto.